Buenas, buenas, bienvenidos viajeros. Nos encontramos en los túneles. Ahora vamos a pasar por abajo en un ratito. Aquí está. Los túneles. A ver qué nos informa acá. Maravilla de Córdoba, los túneles. Audio guía turística, llame al teléfono ahí. Homenaje a los pioneros en el trazado y ejecución de la Ruta 20, los túneles de Pocho, ingeniero Remo Ferla, 1883-1937, director general de Vialidad Nacional, ingeniero Víctor Hugo Ferla, 1917-1970, inspector general de Dirección Nacional de Vialidad. Francisco Manzano, 1904-1985, sobreestante de Dirección Nacional de Vialidad Nacional. Arcadio Rafael Oliva, sobreestante de Dirección Nacional de Vialidad. Ya todos los hombres que hicieron posible esta maravilla, los túneles. 8 del 7 del 2008. Aquí estamos. A ver qué dice acá. 50 aniversarios, 1947-19 de diciembre de hasta 1997, en homenaje a Esteban Inocencio Brondo, 1947, Jacinto Montoya, 1955, Domingo Faustino González, 1955, Santiago Corte, 1957, criollos que en la construcción de los túneles de la ex ruta nacional número 20 dieron su sudor, sus lágrimas y su sangre. Comisión Pro Homenaje Departamento Provincia Córdoba, República Argentina. Tenemos una altura impresionante aquí. Miren lo que es. Allá hay una tirolesa que pasa desde allá. Se ve eso amarillo allá. Hasta aquí. Pasando por sobre la ruta nacional número 20 en la provincia de Córdoba, República Argentina. A ver, acá hay un puesto fijo. Miren el zorzal ahí. Bien confianzudo, ahí mi señora le va a traer comida. ¿Estás con hambre? ¿Estás con hambre? Ahí lo ven, es un zorzal, amigo. Bien confianzudo, está mirando ahí a ver qué le traen. El zorzal. Ahí le fueron a traer algo de comida. Departamento Los Túneles, Reserva Provincial Natural, Chancaní, septiembre de 2001. Bueno, y acá hay un recorrido, ¿no? Se puede hacer. Estamos muy de noche y queremos pasar por los túneles, pero es todo natural, ¿no? Ahí hay unos pajaritos también. Ahí estamos. Bueno, y hay un recorrido hacia abajo, pero no tenemos tiempo. Por eso nos viene la noche. Bueno, vamos a pasar por los túneles. Ahí está el zorzal. Déjaselo, ¿no? Ahí están los túneles. Ahora vamos a pasar por ellos.
Ahí vamos, amigos. A pasar por abajo de los túneles. Vamos a subir al móvil de viajero Andrés. Vamos a acomodar la cámara aquí adentro. Así les puedo seguir contando. Bueno, espero que se vea bien ahí. Vamos a atravesar los túneles, amigos. Ahí quiero ver, a ver qué tal se está viendo la cámara. Bastante bien, bastante bien. Bueno, ahí está perfecto. Vamos a darle un pequeño zoom. Se nos está viniendo la noche. Ahí estamos, amigos. Ahí más o menos acomodamos la cámara para que ustedes puedan apreciar los túneles. Vamos, ahí estamos. Túnel número 1. Una construcción muy antigua ahí, como les conté. Y acá tenemos parte de tierra. Hay precipicio tremendo hacia abajo. Precaución, camino sin banquina. Un camino sinuoso y sin banquina. Estamos pasando por el túnel número 2. Como vieron ahí, gente ha dejado lágrimas, sudor y sangre en la construcción de estos túneles. Están asfaltando. Es impresionante la altura que hay hacia abajo, un precipicio tremendo. Al fondo, un llano. Por favor, no olviden de suscribirse, de darle like, de activar la campanita. Desde ya muy agradecido con todos y cada uno de ustedes. Creo que nos va a tocar sol de frente ahora. Está abierto, chico. Qué lástima. Lástima que lo voy a pelar. Hay unos cóndores. Estamos muy, muy alto, amigos. No sé cuánto estaremos sobre el nivel del mar, pero unos 1.300 metros. Andaremos. En el camino de los túneles, allá vemos un puente abajo. La verdad es que no sé cuánto es. No. ¿Serán esos dos? Quizás la otra. Primera vez en Viajero Andrés haciendo el camino de los túneles por la ruta nacional número 20.
fue construido. Este es el túnel número 3. Fue construido por Vialidad Nacional en épocas que no existían las maquinarias que existen hoy en día. Ahí pasamos 3 túneles. Prohibido sacar fotos y selfies sobre los muros. Acá estamos pasando por el puente que veíamos el recién. ¿Y Lazio? El Lazo. El Lazo, puente El Lazo. También una construcción muy antigua. Prácticamente todo picado a mano. Para la construcción de esta ruta nacional. Sí, ahí estamos pasando por el puente, por debajo del puente que pasamos recién. ¿Y Lazio? Lazo. Lazo, Lazo. El Lazo. El Lazo. Puente El Lazo. No sé si El Lazo o El Lazo. Puente El Lazo. No, acá no se puede parar. Y ahí están los cóndores al lado. A la vuelta. Es impresionante. Es impresionante la altura que hay aquí. A ver si. Ahí está el otro puente. No, es. No, ¿cuánto hay allá abajo? Nunca había visto. Y estábamos bien a la cornisa. Túnel número 4. Este es más cortito que los otros. Construcción en altura, una altura impresionante. A la base hay kilómetros. Y en la base es todo un solo verde. Hermosísimo. Se ve que pasa un río también bastante grande. Pero bueno, quería mostrarles los túneles. Señor turista, cuidemos los niños, zonas de precipicios. Obra del gobierno de la provincia de Córdoba, Mirador El Artesano. ¿Podría bajar aquí, no? No, cuando des la vuelta. ¿Haz la vuelta? Pues no, no, sale acá. Bueno, la verdad que es un recorrido impresionante. Unos precipicios tremendos. Mira cómo se ha caído las ramas. Hay varios miradores a lo largo de la ruta. Hay que tener buenos frenos. Si no, ya vas a parar. Uy, es tremendo, amigo. Toda la gente sacando fotos. Que haber parado ahí por el sol. Tenemos pocas horas de sol. Bueno, un lugar donde pueda dar cuenta. Bueno, y
ya está abajo, no vamos a poder dar vuelta. Hasta abajo no vamos a poder dar vuelta. Y te va a tocar a la vuelta el precipicio. Acá suele haber, se suele desmoronar las piedras, hay que tener cuidado también. Igual si se desmorona una piedra para verla, ya te agarro. Aquí estamos en la ruta nacional número 20, una de las rutas más complejas de la República Argentina. El gobierno de la provincia de Córdoba lo está faltando ahora, como vimos al principio del túnel número 1. Aquí estamos en el túnel número 5. El número 5 en lo que es y ya estamos abajo casi. Sí, pero ¿dónde? ¿Hay otro túnel más? No, son 5. ¿7? Me parece que son 7. Bueno, vamos pasando 5 túneles. Aquí estamos, hermoso recorrido, camino de cornisa impresionante, la altura que tiene esto de varios kilómetros hacia abajo. Es súper alto eso. Camino de los túneles, ruta de los túneles. Una obra histórica, con mucha historia de trasfondo. Una construcción emblemática. Miren lo que es esto. Hay que hacerlo con mucha tranquilidad. Llevamos 5 túneles. La verdad que no sé cuántos son. Haciendo, es un recorrido para una 4x4 esto. Haciendo una camionetita, pero es parejito el camino. Dentro de todo, ya está cuidado el camino. Terripio, lógicamente, mi gente. Ya venimos.
frente, donde se ven esas rocas. A ver si viene otro túnel, ¿qué dicen ustedes? ¿Habrá sido el último, el número 5? Muchísimo por bajar. Miren lo que es esto. Impresionante, amigos. Y lo estás viviendo en Viajero Andrés. Suscribe, dale like, activa la campanita. Así recibes las notificaciones de los distintos videos que vamos subiendo a YouTube. Hay un guardaganado aquí. No sé por qué un guardaganado aquí, pero hay un guardaganado. No sé, las cabras pueden subir únicamente. A ver, acá hay un mirador, vamos a bajar un ratito para mostrarles de abajo y vamos a continuar el descenso. Vamos a mostrarle un poquito acá de la altura. Vamos a poner el freno de mano. Vamos a mostrarles un poquito desde afuera. Ahí vamos. Apaga la luz. Ahí vamos. Miren lo que es esto. Como sin maquinaria, ahora quizás lo hayan utilizado algunas maquinarias como para trabajarlo mejor, pero son piedras tipo laja. Hay que andar con cuidado aquí. Dice prohibido hacer fuego. El riesgo de incendio es altísimo, ¿no? Ahí está. Miren lo que es esto, un solo manto verde abajo y plano, todo árboles de gran estatura abajo, ¿no? Hasta allá vamos a ir, hasta donde más nos podamos acercar. Estamos en el camino de los túneles, la ruta nacional número 20. Agencia ORPA, Ambiente, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Bueno, es una obra, es impresionante la altura que hay todavía. Falta bajar muchísimo y hemos subido, bajado ya todo aquello que pasamos hasta el túnel número 5. De allá venimos más o menos, de esa dirección. Son montañas altísimas, muy muy altas. Y miren acá cómo se ha comido la montaña para hacer el camino, ¿no? Todo es una piedra tipo laja. Ahí les voy a mostrar para que vean cómo es la piedra. Son así, son lajas. Ahí estamos. Estas son las piedras que tiene la montaña. O sea que siempre hay peligro de derrumbe, ¿no? Hay que estar con un ojo en la montaña siempre que uno baje este camino de cornisa. Espero que sea de su agrado estos videos que vamos subiendo a YouTube de Viajero Andrés. Vamos a continuar el descenso, mis amigos. Aquí está, Viajero Andrés. Suscribirse, darle like, activar la campanita. Hay un incendio allá. Hay un incendio, amigos. No sé si ven, se alcanza a ver. Ay, Dios mío, esto es... Acercarse acá es tremendo. Pero hay un incendio allá. La columna de humo. Qué pena. Tanto bosque que se está quemando últimamente. En estos últimos años. Bueno,
Y se ve, espero que se vea, justo en esa dirección, justo tenemos el sol enfrente, hay un incendio. Bueno, y los árboles de la zona, tipo espinillos, algarrobos, hay muchos también, quebracho, etcétera, etcétera, tintitaco, entre otros, allá están. Vamos a seguir por las montañas. Poner el programa a ver cómo se ve. ¿Cuál es el programa de para no salir? Me está grabando. ¿Qué quiere que haga? Prenderlo. ¿Cuánto? Corre, deslizalo. Ahí Ahí estamos. Mírame. Ahí continuamos el descenso, amigos, en un camino de cornisa angosto. Partes del mundo hay caminos así y mucho más complejos. He visto caminos donde suben camiones y apenas puede pasar en una curva o puede doblar, digamos. Este camino pasan dos vehículos a la par. El trabajo del camino fue bastante laborioso porque se ha picado la montaña al costado para poder hacer el camino cientos de metros hacia arriba por varios kilómetros. Camino muy tranquilo.
ruta nacional número 20. Es ruta nacional número 20. Hecha por Vialidad Nacional. Una cueva. Mira, acá se ha derrumbado aquí a la derecha. Esto ha sido un derrumbe. Eso es lo peligroso de esto también. Los derrumbes. Que no venga un movimiento sísmico ahora. Estamos en esa travesía. Viajero Andrés, no se olviden de suscribirse, de darle like, de activar la campanita para más y mejores viajes. Recorriendo pueblos y ciudades, al mejor estilo de Viajero Andrés. Sí, yo creo que son 5 túneles nada más y nada menos. Pero en sí todo el camino es una travesía, miren cómo está picado acá el camino, un muro ese ahí, una puerta de ingreso. Nos queda muchísimo, muchísimo para descender todavía, unos 10, 15 minutos al menos, y vamos en bajada. Después nos va a tocar subir. Pero bueno, es interesante el recorrido de los túneles. Ya estamos muy muy próximo a la base del camino de la ruta provincial 20, el camino de los túneles. Y la vegetación de las sierras, impresionante, un pulmón del mundo aquí. La mayoría de los árboles de estatura baja, como siempre digo, son los árboles de montaña.
Continuamos el descenso. Se cayó la cámara recién. Bienvenido, viajero. Empezamos de vuelta. Va a haber que bajar de vuelta, pasar por los túneles. Ahí vamos a unirlo después. Continuamos el descenso en la ruta provincial número 20, nacional número 20, perdón. Ya queda poquito para terminar el descenso y luego el ascenso. No se pierda en el ascenso. Habrá otra ruta. Vos querés otra ruta. Con miedo. De noche es más lindo porque no ves nada. Si te caes, no, sí. No sabes cuándo va a terminar el. Tu vuelta va a terminar. No, es tremendo el camino. Para los que sufren de vértigo, no es recomendable, si pueden evitarlo, evítenlo. Acá están, así tenga asfalto, ¿no? Acá están haciendo ya parte de la obra del asfalto. Ahí vemos las camionadas de tierra que han puesto al costado, arena, ripio. Prácticamente estamos en la base. La verdad no sé a dónde termina el camino este, hasta dónde nos lleva. La idea era venir hasta los túneles y mostrárselos, lo cual lo hemos hecho. Se ve que están pasando la máquina. Sí, amigos, venimos de esas sierras altísimas, allá alta, donde pasamos por los túneles. Son 5 túneles en total. Venimos de ese lado, atravesando esas sierras muy muy altas, y estamos en un parque natural provincial y reserva forestal natural provincial Chancaní, ¿sí? Son los túneles de Chancaní. Ahí está el mapa. Y acá tenemos la vegetación autóctona del lugar. Una reserva natural provincial de la provincia de Córdoba, República Argentina, Chancaní. Ahí está, son los túneles de Chancaní en la ruta nacional número 20. Ya aquí más ancho, estamos ya en una planicie. Ahí está el móvil de viajero Andrés. Y tenemos toda la vegetación, algunos cactus, algarrobos, espinillos, entre otras especies de árboles. Y muchos yuyos también a la vuelta. Ahora vamos a ver cómo va creciendo la vegetación. Allá también. Ahí tenemos una vista de todo el lugar. Vamos a terminar ahí. Vamos a unir en realidad con otro video. Muy agradecido por su suscripción, por darle like, por activar la campanita. Estamos viendo en un próximo video de viajero Andrés. El más largo en definitiva. Ahí entre medio del túnel número 3 y número 2 fue que vimos los cóndores. Pero impresionante lo cerquita que están.
Aquí estamos en una comuna, no me acuerdo cómo se llama la comuna esta, que son como chacras o estancias en realidad, caballitos, kilómetro 45. Provincial 20 era esta. Ahora ya me entró la duda. Yo leí en el cartelito 20, pero no sé qué. Si será realmente la ruta 20, pero es el camino de los túneles. Mirando la naturaleza, el hombre. Hay varias construcciones aquí. En medio de las sierras. Creo que pertenece al departamento Santa María, si no me equivoco. Tanto Mina Clavero como Cura Brochero. No, no nos falta visitar también en otra oportunidad. Bueno, nos falta muchísimo. Las montañas que ven al frente, una que tiene ahí forma de bien triangular, ese es un volcán. Inactivo, por supuesto. Estuviera activo, no sé si me animo a llegar hasta aquí. Miren lo que es el camino bien sinuoso, bien de montaña. En altura. No sé si vamos a llegar hoy a la casa. Hemos hecho 230 kilómetros hasta ahora. Queda todo el regreso, no alcanzamos a hacer Soto, vamos a ver si podemos filmar aunque sea la plaza de noche en Soto, Villa de Soto, que pertenece al departamento Cruz del Eje. Y esto no sé si pertenece a Cruz del Eje, después de ahí en la descripción lo vamos a poner, o a Santa María. Ahí vamos a fijarnos bien. Deben ser como las 7 de la tarde, ¿no? Más o menos. Invierno oscurece más temprano en las Siete sierras. menos 10. 7 menos 10. Sí, acá, como estábamos del otro lado de la sierra donde se oculta el sol, había claridad todavía. Ya de este lado está bajando rápidamente el sol, ya no hay sol de este lado. Miren lo que es el camino. Bueno, también hemos firmado parte del camino de las altas cumbres, ahí estamos mucho más alto, casi a 2.000, 2.200, 2.300 metros de altura sobre el nivel del mar. Aquí estamos más bajo, pero el camino es más angosto y más sinuoso todavía. Gracias a Dios se ha asfaltado. Chillan las ruedas por ahí. Antes también cuando subía en esta misma parte chilló y eso que nos vamos fuerte. Miren el puente del río El Corito. Río El Corito. Un lindo río. Pero bueno, ahí ya nos quedamos prácticamente sin luz. Taninga 26, Los Gigantes 82. Nosotros vamos hasta Villa de Soto. Por aquí también hay alojamientos, camping.
Ahora con el tema de internet se puede averiguar fácilmente a los que les gusta el campo, pasar un día, dos o tres por aquí. Hay bastantes restaurantes también, casas de campo. Esta es la parte más sinuosa y la que bajamos en video anterior, o el mismo, no sé cómo lo iré a subir, pero bueno, la parte de tierra, ¿no? Que después del túnel número uno es todo tierra hasta la base, que están continuando con la pavimentación de la bajada. Esperemos que lo terminen, ¿no? Quedaría muy bonito el recorrido con los miradores y todo, quedaría muy espectacular. Río del Norte. Ya en pocos metros más empieza ya la parte recta, ya no tan sinuosa ni de tanta altura, hasta que lleguemos a Villallardino, donde es Viajero Andrés. Un abrazo enorme, los invito a suscribirse, a darle like y a activar la campanita. Muchas gracias, recorriendo pueblos y ciudades al mejor estilo de Viajero Andrés. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima, amigos. Muy, muy agradecido. Estamos viendo el volcán. Camino a los túneles. Yo creo que es ese el volcán. Puede ser. Ahora sí que no sé. Aquel es el volcán. Sí, es el que estamos viendo del frente. A ver si lo alcanzan a ver. El bien puntiagudo, ese es un volcán. A ver, ahora ahí nos vamos a acercar. Bienvenidos, viajeros, por las dudas. No una este video con otro, pero estamos viendo, ¿se alcanza a ver algo? Estamos en el anochecer en la República Argentina en invierno. A ver si podemos posicionar el vehículo para que puedan ver el volcán camino a los túneles. Nosotros estamos de regreso. Se nos perdió, allá está la punta, vemos del volcán, se ve ahí. A ver si no saco la cámara. Ahí sí, ¿no? No sé, estoy esperando que llegue. Bueno, vamos a avanzar un poquito más. Todavía no se distingue, claro, con la vista uno puede apreciarlo más de cerca, ya estamos cerca. Volcán inactivo. Claro, esta es la ruta 20, creo. Sí, 28. Yo leí mal, es 28. Es la ruta 28, la de el camino de a los túneles, es la ruta 28. Ahí se alcanza a ver. Todavía no, un poquito. A la cámara. A ver ahí. Es para verlo en un televisor. Igual ahora vamos a estar más cerquita. Vamos a estar más cerquita. Ahí no se ve el capó, ¿no?
Exacto. Ahí vamos a estar más cerquita antes que se nos vaya la noche. Ya vemos las luces de los autos. Bueno, acá y creo que en todos los países ya es obligación andar con las luces encendidas de día, de noche con más razón. Del lado izquierdo está el volcán. Hemos hecho casi 300 kilómetros de recorrido y nos quedan unos 120 kilómetros, todo en camino sinuoso. Ponelo así, gíralo y se va a girar. Ahora sí, no se ve. Ahí tampoco. Acá está la vista. Se cayó el soporte. Hemos andado por caminos de tierra y se ha ensuciado la sopapa. Perdón, ¿se fue? No. Ah, es acá. Ahora. No es el vidrio. El vidrio hay una cosita, una manchita porque negra. Para un poquito limpia. El volcán ahí se fue, ¿no? Sí, una manchita que tenía el vidrio. Se ve el volcán, ahí la punta del volcán se está viendo y ahora se perdió a través de las sierras. En un televisor se va a alcanzar a apreciar mucho mejor de la distancia. Haciendo unos cuantos kilómetros y no lo alcanzamos a ver todavía. Ahí está, ahí lo están viendo, amigos. Ese es el volcán. A ver, voy a mover la cámara. Ahí se ve bien, ¿no? Se está viendo el parante. ¿Cómo estaba todavía? ¿Sí? Ahí, bueno, ya pasamos. Bueno, ese es el volcán, amigos. Cuando seguimos andando, un carro por ahí. Ahí vamos a mostrarles, porque estamos justo al frente del volcán. Acá hay como una entrada. Un volcán inactivo, ¿no? A ver, hay un cartel acá, a ver qué nos dice. Caña de Salas. Sal, zacate, piedra ancha. Y ahí está el volcán, amigos. Ahí, ese es el volcán que queríamos mostrarles. Bueno, nos estaremos viendo en otro video. Muy agradecido con todos y cada uno de ustedes. Ya es de noche, así que no le podremos llegar hasta ahí y mostrárselo bien. En otra oportunidad será. Muchísimas gracias, un gran abrazo y muchas bendiciones.